Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal del Desastre. De nuevo no hay temporada ni serie. Seguimos con el terror de la carretera al volante o con volante, pero volante físico, que lo peor. Si fuese con el mando, vale, pero con el volante, ¿dónde voy yo con el volante? Vamos a ver, ¿dónde voy yo? Bueno, vamos a seguir haciéndolo, que me tenía el circuito que tenía como nuevos en el mapa de Cross Country. Porque ya no me quedaban de lo otro. Y habíamos quedado con una duda. Y ya resolvimos que estos que salen más grandecitos, aunque no tengan nuevo, es por algún motivo que no lo he hecho. Y hicimos la anterior vez, hicimos este, que tuve ahí una cosa paranormal. Me desapareció un coche de mi garaje en directo. Y está, el caso es que está. El Ford Bronco C600, no sé qué pasó, o me puse muy nervioso y lo pasé muy rápido o algo y no lo veía, pero es que pasé varias veces y no lo veía, y no lo veía. Y al final tuve que hacer, no por eso, no, quería usar el Ford Bronco, pero es que con ninguno lo manejaba bastante y era muy lento, perdía mucho tiempo a la salida, aunque también con el Jeep, la verdad es que con el Jeep también perdí, pero es que lo único que me confía, me da más confianza, el Jeep Trike este, como se llame, que no sé si el nombre bien. Y es con el que vamos a intentar hacer esta. Vaya, entrar. Vaya tela conmigo. Es el Cross Country Oasis, 5,6 kilómetros. Uy, aquí barro y esas cosillas. Aquí quizá los broncos, pero es que no me quiero porque son muy lentos, macho. ¿Dónde está? No está aquí. Ah, sí, está aquí, hombre. Venga. Y además tiene que poner como favorito y no lo... Así, a ver si lo pongo, porque la verdad es que... Está siendo mi favorito en esta de Cross Country que estoy haciendo. Ya veremos si se le acaba la suerte, se me acaba la suerte. Seguramente sí. Aquí es que debe haber barro y esas cosas, ¿no? A ver qué tal se va este en estos terrenos. Vale. Os recuerdo que este no tiene salida rápida. Venga. Ya sabéis que este no. La salida no es lo suyo, chicos. La salida no. Ni la entrada ni nada, ¿eh? La verdad es que no. Luego sí, me cuesta abajo. Cuidado, tú quita. Uf, madre mía. Por no darle... Bah. Nada, 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 nada. Muy mal gestionada por mí. No me pare, ¿eh? Que me cabreo conmigo. Y lloro. Y me voy de la carrera. Venga, me voy de la carrera. Voy tercero, pero es muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, tío. Muy mal. Muy mal. Muy mal, tío, muy mal. Muy mal. Ahí, te odio. Coche primero, te odio. A ver el salto que voy a pegar yo aquí. Esto va a ser un espectáculo. Encima de que voy a caer. Nada, de nada. Tú. Me has asustado. Me has asustado. Eso no merece la pena. No, no, que me he equivocado. Que me estaba yo confundiendo de atrasada. No, 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 ya estamos, ya la he liado. A ver, encima de que caigo. Porque esto no se va a quedar conforme con caer. Vamos, con no caer encima de algo. Me refería. Cuidado. Volantazo aquí. Contravolante, lo que sea. Yo soy el propio para los contravolantes. Madre mía. Contravolante a mí. ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. Te van a adelantar aquí porque aquí vas muy mal, Bartolo. Aquí vas fatal. Te van a pasar como aviones, como reactores. No, 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 tú nada. Tú no me cuentas a mí. Oigo, qué mal. Ya sé dónde es, creo. La llegada. ¿O no es eso? No, no, que va. No, que va. No, que va. No, 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 no. Creía que era otra. Iba levantando el pie. Casi me gana. Creía que la otra llegada que es muy mala. Esta estaba bien. He podido sacar un poquito más de beneficio. Bueno, no pasa nada.
Señor Frodo, casi me gana, ¿eh? Bandido, bandido, señor Frodo. Bueno, pues ya está. Me lo he pasado un poquito mal, ¿eh? Al principio la veía muy mal porque se me iba el coche muchísimo. Ha habido un... De todas maneras, las cuesta arriba, luego no, cuando está lanzado no va mal del todo. No sé, ya veremos. Qué mal, qué malo soy. Pues ya tenemos otra que ya estará en pequeñito. ¿Dónde está? Esta ya se queda en pequeñito, ¿veis? Era esta. Ya se queda en pequeñito, ¿veis? Está grande ahora cuando ponemos aquí. Pero si no lo ponemos, ¿ves? Ya se van quedando ahí, ahí. Voy a mirar si hay alguna más así. En ese estado. No, no, quita. No me confunda a mí mismo. No, vale, ya ves. Las nuevas ya sí se ven grandes. Pues nada, ya seguiré como quería yo antes. Así. Ya lo, me queda más que nuevo y que se ve el cartel. Así que nada, chicos, pues sigo con el Jeep. Es que no me confío en otro. Y mirad que también me las veo y me las deseo con él. Qué malo, ¿eh? Muchísimas gracias por verme. El terror de la carretera cabalga de nuevo. Se despide. Hasta la próxima. Salúdete.